Carta para mi hijo. Hola, hijo. Quiero decirte que desde que naciste te convertiste en lo más importante de mi vida. Parece que fue ayer cuando te cargué entre mis brazos. Y hoy que eres todo un hombre, cada día te he visto crecer. Y me enorgullece decir que eres el mejor hijo. Recuerda que la vida no siempre es fácil, pero siempre contarás conmigo para lo que sea. Nunca olvides lo mucho que te quiero y de tu papá, que desde lo infinito siempre te dará sus bendiciones, porque eres para él el hijo cariñoso, respetuoso e incansable. Él siempre me lo decía: habrán hijos buenos, cariñosos, respetuosos, pero como mi Patricio no lo vi todavía. Con una voz de tristeza y lágrimas en sus ojos, en sus últimas palabras me lo decía: tendrá que verlo usted, porque él quedará a su lado y él la cuidará. Me iré de este suelo que el Señor me lo prestó por unos días, pero con la paz en mi corazón, porque tuve dos hijos maravillosos y dos nietas que son la razón para vivir unos días. Quiero que me las cuide, y a usted, Noemí, madre de mis dos hijos, y una abuela que también da la vida por ellas. Le digo, gracias, porque supo cuidarme en todo momento. Ya, hijo mío, quiero que estas palabras las guarde en su corazón toda la vida, porque es así como te hemos llevado nosotros, tu papá y mamá.
existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca, nunca nada. Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez si llego a la vejez, que estés conmigo.